Momento. Usted, Gustavo, sí. Ya que no había buena energía entre Sacha y Valentina, usted como hombre grande, ¿no podía decir, bueno, déjame que voy a ver a Valentina solo? Eso, ¡solo! Sí, obvio que momento, podía. Fabiana. Sí, sí no, no se me ocurrió. ¿Por qué? ¡No, ay, yo no se le ocurrió! ¿Me vas a dejar hablar? ¿Me vas a dejar hablar? Hay que decirle todo. Pero hay que decirle todo. A ver, las cámaras, fílmenle a la señora, por favor, que va a hacer el show ella sola. Sí, ya. No, escúcheme. No es así, no es así. No me deja hablar. Está bien, está bien. Fabiana, un momento. ¿Qué no pensás con la cabeza? Momento, no pensás. Momento, Fabiana. ¿Usted siempre fue así de burlarse de él? Cuando es necesario, sí. Porque sí, me está diciendo es algo que hasta un nene de 10 ¿cómo años... ¿Cómo era Gustavo con usted cuando estaba enamorado de usted? Bastante pasable. Imítemelo, bastante pasable. Imítemelo. ¿Cómo era? Imítemelo. Mira. Cuando estaba mimoso, cuando estaba con usted mimoso. Ay, sí, vos sos mi cielito, sí, mi amor, mi vida, sí. A nuestra hija le vamos a dar. ¿Y cuando todo se enojaba? ¿Y cuando se enojaba? Y yo te pago los calzones. ¿No te das cuenta que si no fuera por mí, vos estarías desnuda por la calle? ¡Habla! Que no me mire y listo, Flavio. Claribel, ¿podés creer? ¿Qué pasa? ¿Podés creer que ya sale con otro tipo? ¿Vos podés ella creer? Ella sale con ya otro sale tipo. Con otro tipo. Y puede hacer lo no que quiera. Pero puede hacer lo que quiera. Es hermosa, es hermosa. Es hermosa. No, 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 no puedo aparecer, no puedo usar sombrero. Pero se lo tengo que preguntar. No puedo usar sombrero, pero escúcheme una cosa. Porque los cuernos me salen así. Pero ¿cuándo? Pareja ya. Yo la he visto, escuchame, yo la he visto, no te puedo decir cómo. Pero cuando. ¿Pero usted cree que le fue infiel a usted, Fabiana? ¿Que me fue infiel? ¿Le fue infiel? Re infiel me fue. ¿Fabiana le fue infiel? Y muchas veces. ¿Por qué te pensás que me fue infiel? Muchas veces. Pero usted. No, un momento. Fabiana, ¿usted le pegó los cuernos a Gustavo? No, está equivocado este hombre. Bueno, dice que muchas veces. Y capaz que yo fui la cornuda, no sé. ¡Frente! ¡Ay! ¡Ay! ¿Te duele? Me toco y me duele, sí. Claro. Sí, sí, sí. Le duele claro otra cosa. Sí, bueno, sí. Gustavo, ¿de dónde saca usted que ya la fue infiel y ella lo está negando? Bueno, ¿qué va a decir, pobrecita? ¿Qué va a decir? ¡Pobrecita! Si siempre fue una mantenida. ¡Pobrecita! Pero claro, cuando ¡mantenida! Te dije... ¡Mantenida! Cuando yo le dije que me ayude. Pero... A ver, Fabiana, explíqueme, explíquele a este hombre que usted estaba trabajando, usted estaba trabajando. No es una mantenida. Explíquele lo que hace una ama de casa. ¿Qué le hacía usted a él? Lavaba los calzones, ¿qué más? Cuéntele. Todo, todo, la comida, los calzones. Quemada venía la comida. Los calzones, toda la ropa. ¿Qué es lo que le gustaba comer a él? A él le gustaba la lasaña rellena. ¿Y usted lasaña le hacía lasaña rellena? Obvio. Lasaña rellena. Lasaña. ¿Muchas veces le hizo la lasaña rellena? Pero, en 25 años, no sé. ¿Dos veces por semana? Más o menos. Más o menos. Todo, Lisa, de que estuvo la con okay. Y entonces, ¿él por qué la acusa de infiel a usted y de que sí, es una mantenida? Ahora quiere quedar bien con la nueva conquista. ¡Ah! Ahora quiere quedar bien con la nueva me tenés celos. Le echa tierra a la ex. ¿No será que le hacía la lasaña a otra persona y está diciendo que se la hacía a él? Yo me enteré que se iba a la pastelería y compraba las bandejitas de lasaña. Y lo único que hacía la señora la ponía en el hornito, me la calentaba y me la servía. ¿Pero qué te engañaba con la comida? ¡Claro que sí! ¡Compraba comida no afuera! ¡No sabe hacer ni un niño envuelto! ¡Igual no sabe te podía hacer mantener cama solo! ¡Por Dios! Hablamos un momento, te quiero preguntar una cosa. Sí. ¿Cómo era su relación íntima con Fabiana? ¿Cómo era hacer el amor con Fabiana? Poco y nada, la verdad, poco y nada. Siempre me duele la cabeza, tengo que ir a la peluquería. Siempre tenía algo. ¿Te acordás cuando te compró la pastillita azul? ¡No! Fabiana, quiero saber cómo era tu relación sexual con él, de mujer a mujer. Este es un hombre que era... Al principio era buena, después, empecé con la pastillita azul porque... ¿Ya no funcionaba? Sí. ¿Cuál pastillita? No remábamos, pero no era...
No. ¿No era un hombre dedicado en el amor? Piense bien lo que le estoy preguntando. ¿Dedicado? ¿O era un señor de velocidad? Se fue en un minuto. Sí. Es más por ese lado que no por me di. Hace 2 años no es así. Bueno, preguntemos. Pero Gustavo, perdón, Dios santo. No creo que Sasha esté con un señor de minuto y medio. ¿Pero a vos te parece que en 2 años me va a aguantar 20 años si hubiese sido así? ¿Y por qué está tan enojado con su sexualidad? Porque tiene celos. Yo tomo pastillita, no, amor, vos. No necesitas pastillas de nada. Me medito, Sasha. Sin ofender. Una niña. Con todo respeto. Yo le dije, hacé una dieta. Vos llegas a trabajar cansado, ¿no? Tirá la campera. Cocínate y ves esa vaca ahí tirada arriba de la cama. ¡No! ¡No! Está quejándose de que te bajaste una docena de medias lunas. Mejor que no me haga hablar, porque... No, habla. La panadería se fundiría. ¿Con él? Sí. Bueno, acá dijo dos cosas. Que estabas vaga en el amor, vos. Sí. Que te dejaste estar. Sí, me dejé estar. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué decís que está bien? No. ¿Lo querés ofender? Sí, mejor no, ¿por qué? Bueno, sí. Este... Es el horario de protección al menor. Si tengo que decir las cosas, clausura del programa. Quiero preguntar una cosa, Fabiana. Acá tiene el mismo hombre. Este hombre que está acá, ¿cuál de los dos es parecido es a Gustavo? ¡No! ¡Ay, qué te reís! Venga, Gustavo. Hágame el bracito, Gustavo. Se parece. ¿No está qué? ¿Enojado? No está enojado, en serio. Me pone mal. Y me duele mi hija, porque yo realmente te amo. Te amo, el amor de padre es diferente. ¿Y por qué es lo que le enoja de Fabiana? Que piense que yo no la amo. Porque yo realmente la amo. ¿A su hija? Claro que sí, también a mi mujer, ¿no? Pero bueno, vos fíjate lo que es esa belleza. Pero ¿y usted por qué? Está bien. Sola. Ok, venga, Sasha, vaya con ella. No llores más, mi amor, no llores más. ¿Me estás jodiendo? Estaba sola, llorando. Yo tuve la compasión, primero como... Claro. Sí, como padre, puedo llegar a decir. Y después me enamoré. Me llevaron cosas porque ella sí realmente me cocina, me hace comida de allá, de Colombia, yo conozco. ¿Qué le hace de Colombia de comer? Sancocho me hace. Sancocho. ¿Y le hace los patacones? Sí. ¿Patacones? Soy puertorriqueña yo. Soy puertorriqueña. Entonces, ¿usted le gusta el sancocho que le hace Sasha? Me encanta. ¿Qué es el sancocho? Me encanta. ¿Y cómo come el sancocho? ¿Usted le pone picante? Sí, le pongo picante. El picante que te falta vos la vida. Pero no le hace mal el picante. Oiga. ¿Esto es un buen sancocho? Sí. ¿Esto es un buen sancocho? Sí, cómo no. ¿Qué pinta? Seré curiosa. ¿Usted come sancocho y después se va a hacer el amor? Seguro. Pero mira que el sancocho es una bomba. Y le damos para que... ¿El sancocho? Muchas calorías. ¿Así, Sasha? ¿Es un jugador? Sí. ¿Viste? A mí, igualmente, a mí me extraña muchísimo que Fabiana no le cocinara. Que usted dice que compra la lasaña y la hace en el... Milanesa, me decía frita, sí, papa frita. De la salud nada, no lo cuidaba. No, pero pavada. Yo cuando lo conocí a ella pesaba 20 kilos menos, tenía rulo, era una cosa, y ahora mira cómo me achanché todo por ella. Ya le está volviendo a crecer el cabello. Sí. No sabes hacer nada. ¿Cómo, Sasha? Que ya le está volviendo a crecer el cabello desde que está conmigo. ¿Al masaje? Sí, masaje. ¿Le puede hacer masaje? ¿Cómo es el masaje capilar? Tráeme una silla. ¿Qué? Tráeme una silla que le va a hacer masaje capilar. Está bueno, ¿eh? Así aprendemos. Sí. Sasha va a hacer más que para mí. Venga, siéntese acá. Se le ha ido carta. Siéntese. ¿Cómo sería el masaje capilar? Masaje. Uy,
hombre. No, Ah, con la boca. Y a mí eso me relaja, viste, me... Ay, cómo me pone de bien. Qué bueno. Hasta yo le hago esos masajes. Estoy tomando nota, Clary. ¿Cómo? Qué bien. Cierre los ojos. Me hace acordar a Schwarzenegger. Mirá cómo. Sí. No le hagas caso, amor. No, tranqui, amor. Se me representa a Schwarzenegger. ¿La permitís que ella también haga masajes? No, no, anda allá por allá. Haceme el favor. Mamá, ¿qué cómo se me pone la piel de gallina? A ver, ¿cómo serían los masajes? Mira cómo es de brusca. ¿Brusca? Amor, ¿qué sientes, amor? ¿Qué sientes? Falsedad. ¿Cierto? Falsedad. Aparte, mírale las uñas. ¡No sé! No lo toqué. Venga, Fabi, vaya para allá. Vaya para allá. Sacha, a su lugar. Ve que es una bruja. Tené cuidado. Bueno, Gustavo, vaya.